estamos en la fecha inaugural del campeonato Carcross Quaker States México. Ahora con Miguel Olmos, piloto campeón de la clase 10 y subcampeón de la clase número 1. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues mejor que nunca, Iván. Aquí estrenando el campeonato. Muy emocionados de participar aquí en la casa de mi brother, de Raúl. A ver si le podemos apoyar la corona. Perfecto, más que estrenar también la corona de la 10, que me imagino que es un tema importante para ti. Lo más importante es que has recobrado al 100% la salud y esta carrera, me imagino que va con dedicación especial a todos tus amigos. Claro que sí. Sí, primero a la Virgen, a mi Padre Dios, a mi familia, a todos ustedes, los que estuvieron cerca apoyándome y al pendiente de mi salud. Ya todo está bajo control, en ese aspecto ya estamos bien. Ya los carros es lo de menos, ¿no? Las fallas y todo eso en los carros es lo de menos. Pero la clase 10 no la voy a correr, el coche lo vendí, se lo vendí a la escudería de Castilla. Voy a correr la clase 5 libre, me traje el Porsche y la 1, y Joaquín la 16 y la 12. Entonces, pues vamos a hacer lo que se pueda, ¿no? En la clase 10, que obviamente le otorgan este auto, el famoso Piojo, que ahora lo tomará uno de los Castilla, para ser concretos, Carlitos, que ojalá le hacemos el mejor de los éxitos, que le vaya bien. Y en el tema de la clase número 1, pues una categoría que tú habías estado acostumbrado a liderar siempre, a ser el mandamás de la 1 el año anterior, y obviamente una gran competencia contra Raúl, él se queda con la primera posición. Ese 2017, pues me parece que una gran oportunidad para recuperarla, ¿no? Claro, bueno, ya nos medimos allá en La Paz. Y me fue bien, sí quedé adelante de él, gané la carrera allá en La Paz. Y luego no pude ir a Los Cabos, pero Joaquín también quedó adelante de él y estamos mancomunados. Como quiera, vamos ganando el campeonato de la 1 y de la Super Libre en la Baja Sur, que es mi tirada de este año, ¿no? Ganar ese campeonato de la clase 1 y la Super Libre de la Baja Sur, porque es según los cánones, ahí es donde está más dura la competencia, ¿no? Sobre todo en la clase 1. Pero estoy viendo que aquí la parrilla más grande va a ser la de la clase 1. Mi carro anda fallando, se desgastó una leva del árbol y jala con 7 pistones, pero pues vamos a ver qué podemos hacer con esos 7 pistones, a sacarle el más jugo que se pueda, ¿no? Y tratar de subirnos al podium cuando menos, ¿no? Porque hay grandes rivales, grandes competidores, iniciando con el campeón actual, Raúl Castilla, mi brother. Perfecto. Entonces, para el Olmos Racing, participación en la clase 12 y en la clase 16 con Joaquín, que además va a tratar de refrendar el título de la 16, y en la clase 1 con tu persona, ¿no? Y en la clase 5 libre, que vamos a tener esa categoría aquí, estoy viendo que hay varios contrincantes. También vamos a participar para estorbarles un poco. Perfecto, pues ahí está Miguel Olmos, ahí lo ve usted sonriente de oreja a oreja, contento, viviendo una vida plena de mucha salud y muy contento de estar con nosotros en la fecha inaugural del campeonato Carcross Quaker State México. Continuamos. Bueno, amigos, seguimos en la fiesta del off-road en esta fecha inaugural, ahora con el piloto campeón de la categoría clase 16, Joaquín. Una nueva temporada, vienes a defender la corona de la 16. Así es el propósito que tenemos este año. No es fácil y no es difícil ser campeón, sino el defender el campeonato es lo que cuesta, no es lo que vale, porque hay muchos pilotos que logran ser una vez campeón y ya dicen que lograron lo que muchos en muchos años, y no es así. Lo que cuenta es defender la corona, es portar el campeonato varios años, no como lo dicen varios pilotos que ya gané el campeonato, hizo este piloto en 8 años, no, eso no cuenta, y venimos a defender nosotros la corona de la 16. Muy bien, Joaquín, hace un año platicábamos en esta misma pista, en aquella ocasión, pues el sueño era poder lograr tu primer campeonato nacional. Ahora, como ya lo mencionas, la intención es refrendarlo, pero también platicábamos el tema de la clase 12, una clase en donde ibas a competir y que si no hubiese pasado lo que sucedió en Tepic, en una vuelta te consagras también campeón de la 12. ¿Cómo está la 12 en esta temporada? ¿Vas nuevamente a buscarla o también nada más a tener participación? No, vamos a buscar el campeonato de la clase 12. Primero, lo primero, ¿no? Defender el campeonato que ya tenemos, que ya es de nosotros, la corona. Defenderla, y si se da el campeonato de la clase 12, pues qué mejor.
Una temporada que ya está mucho más tranquila para la familia, para el equipo, con otros aires mucho más gratos, un equipo que también marcha de una manera mucho de mejor ánimo que el año pasado. Eso también se puede ver reflejado todavía en mejores resultados, ¿no? Claro, mucho, mucho mejor este año, esta fecha, con los buenos pilotos, con los pilotos que vale la pena compartir pista, con los que te da gusto si te ganan o si ganas, que lo ves como un amigo, no sin hipocresías, vaya. Venimos a disfrutar las carreras, si ganamos qué bien, y si no, pues también pasamos un tiempo con grandes amigos. Ya para terminar la entrevista, Joaquín, además de la participación en el campeonato Carcross, también ya tuviste la semana pasada participación en el Baja Sur, así es que ya también teniendo otros aires para tu persona. Así es, ¿no? Fuimos a defender el nombre de mi papá, ya que no pudo asistir él a la carrera, pues fuimos a defender el nombre, hacerle honor a su nombre. No logramos ganar la carrera, no, pero nos trajimos un buen tercer lugar que sin embargo seguimos en la punta del campeonato en Baja California. Perfecto, gracias Joaquín. Gracias a ustedes. Joaquín Olmos, también participante y campeón de la clase 16 en el campeonato Carcross Quaker State México. Continuamos. Superando los 3.000 aficionados en el autódromo Culiacán Racing.
a poco de romper el récord de asistencia en esta temporada 2017. Contento seguramente la comitiva de nuestra barra de patrocinadores de la marca de Lubricantes, con la mayor tecnología en el mundo, que es el turbo piloto, saliendo allá desde el punto ciego, aguantando la presión. Joaquín, ahí lo vemos salir hoy, allá sobre la curva número 12, empieza también a meterle presiones, empieza a dominar el piloto. Hands up, let's go. Bájate, Cano, saliendo entonces hacia la primera parte del sector. Viene la vuelta, aparece Márquez en el segundo puesto. Vean aquí a todo Rulli, el Chabuquín, y también aparece Quintero. Todos a buscar la tercera posición. Sale disparado también Quintero ya a pelear el segundo puesto. Let me see you lose your mind. Hacia la recta, prácticamente todos de pie para aplaudir al campeón reinante, que aparte se da el tiempo de jugar para la tribuna. Se avienta una dona y ahora vamos a ver si no lo alcanza, por andar de chistosito, por andar de chistosito, se quedó, impresionante lo que estamos viendo. Uy, 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 uy. ¡Dice, muchacho! Así es, Iván, estamos transmitiendo a todo el orbe a través de Crono Magazine. Y además aquí también en la pista para todos ustedes. Bueno, ya todo el mundo se sintió la sombrita, ¿verdad? Y bueno, todas las incidencias, vemos a este vehículo brincando en esta, vean nomás la velocidad de la clase 5, muy muy distinta. Ahorita les vamos a platicar las diferencias técnicas de estos vehículos, pero también son muy muy veloces. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, hay unas distancias y ahí están los vehículos brincando, muy muy padre los vehículos. Pero vamos a platicarles cuáles son las diferencias entre... Hay un vehículo sin número, pero ahorita les platicamos los nombres de ellos. La clase de 5 libre que arroja buenos espectáculos. Allá vemos a Miguel Olmos en auto naranja. Empieza a poner tierra de por medio dentro de esta categoría de la clase número 5. Ya también aparece Moncayo teniendo participación en esta misma eventualidad. Cuando allá vemos un percance saliendo de la curva número 1 y 2 del circuito. En esta competencia pasada, Carlos González al intermedio del programa de actividades. Qué curioso. Bueno, las diferencias son técnicas muy, muy pequeñas entre esta y otras de las categorías. Pero vamos a platicar.
incursionado en este año. Vean ustedes cómo brinca este vehículo característico, muy diferente a clase 5 a carrera a 10 vueltas van a dar la clase 5 en la mitad de del programa de actividades. Seguirá la clase 12, la clase 10 y la estelar clase 1. Viene lo mejor del programa, amigos. La tribuna sigue llenándose. Estamos a la mitad del programa y las emociones vienen de lleno. Ahí vienen estos parecidos a los bochitos. Estas unidades que vienen muy, muy lentas, pero también están en la competencia. Vienen por los suyo. La clase 5 también tendrá emociones a 10 vueltas. La categoría de la clase 5 la sigue dominando hasta el momento. Miguel Olmos en este momento ahí está en la primera posición sin mayor problemas en las suspensiones, libre en las especificaciones para el auto Miguel Olmos. Tú que los conoces, Iván, esta categoría tan impresionante de vehículos también tienen características muy parecidas a la clase 4, aunque hay diferencias técnicas y también de experiencia en los pilotos. Son pilotos experimentados como los Olmos y los García, pilotos que también vienen de fuera. Hay un problema técnico. Hay bandera verde también en la línea de meta. Y nos indican los oficiales que no hay ningún problema. Todo marcha bien. Todo marcha bien en la pista de 1600 metros del autódromo de Colecán de la Loa. Aquí en el Car Cross Quarter State, tu copiloto, el patrocinador oficial del Campeonato Nacional Federado, que ha dado su patrocinio nacional para este campeonato que en el 2017 arranca con la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo como el aval oficial. En la parte intermedia, el auto 554, ahí dando la vuelta ya nuevamente a la casa del líder, es el auto de Miguel Olmos, como siempre, dando el espectáculo sobre la pista del autódromo de Culiacán. Vendrá también Miguel a la clase número 1, en una dedicatoria especial de esta categoría a toda su gente, ya lo hablaremos más adelante. Acá viene Jaime Moncayo para cerrar también en el segundo puesto, sin mayor complicación para Jaime. Este tendrá que ser Rubén García, si mi pista no me falla, auto 519. Ahí metiendo la velocidad a la tercera y bajando a segunda para poder salir mejor empalados en la recta principal de la rampa. Este autódromo de Culiacán, Rubén ahí conectado en el tercer piso adelante, sacándole gran ventaja ya el pentacasco de plata. Miguel Olmos Osejo, el oriundo del Marengo, Zacatecas, después de el Nayarita. Jaime Moncayo ahí en el segundo puesto en el brinco también hacia la parte intermedia del sector. Lo propio hace Rubén y empieza a caer el sol sobre la pista sinaloense. Y a subir el ánimo porque viene la voz de la 10 y la 1, las 3 estelares del fin de semana. Ya se prepara entonces la bandera blanca para el pentacasco de Miguel Olmos, el oriundo de el Marengo Zacatecas, va a ganar a la Baja Sur en la fecha inaugural y acaba de recibir una bandera blanca ya para pasar la última vuelta. Vamos a ver si no se le ocurre hacer lo mismo que hizo Joaquín. Yo creo que no. Yo creo que Miguel va a tener más precaución en el tema de la parte final, ya dominando entonces los Olmos en la clase 16 y ahora en la clase
el número 5, aunque terminó ganándole Enrique López de Lara el segundo puesto en la 16. Bueno, ahora vamos a vivir la parte final. Señoras y señores, vamos a seguir en las últimas, los últimos metros para el pentacascos. Acá viene Miguel, cerrando, brincando en la última curva del sector, cerrando, está lista la de cuatro, señoras y señores. Las ha tenido, las ha coleccionado, ya no le caben los trofeos de primer lugar. Fuerte el aplauso para la leyenda viviente, Miguel Olmos Osejo de Zacatecas. Todo listo para vivir el descargue de adrenalina de una de las categorías más espectaculares del off-road. Siempre lo he dicho, la 10 algo nos regala, no sé qué, no sé qué, ¡vámonos! Bandera verde rápidamente, toma Castilla la primera posición. El famoso Piojo, el carro campeón que en su momento lo levantaría Miguel, ahora en manos de Carlos Castilla, saliendo hacia la primera curva del circuito. Ahora saliendo hacia la curva número 2. Teniendo una buena participación ahí el grueso de la parrilla. Tomando la segunda y la tercera posición. Castilla ahí también apretando el auto de Miguel. El número 500, este clase 5 que invadió esta categoría para poner obstáculo también a lo que resta del programa de actividades. El sol empieza a caer en el Pacífico mexicano. Ya la garganta empieza a pasar en lo que llevamos en el programa y gran entrada la que hemos vivido. Nos preguntan en Zacatecas, nos mandemos fotos, ¿sí? Si no nos creen, ¡ay, papá! Ahorita van a ver lo que han hecho los de Culiacán y Montemorelos. Ya se prepara también para hacer una gran fiesta en la pista Ray Park, allá en Montemorelos. Sale el ex Piojo, ahora en manos de Carlos Castilla, el de Culiacán, Sinaloa, de... vestido ahora de tricolor, entrando en la rampa, haciéndolo de manera sensacional. Ahora Huitrón ahí en el segundo puesto, vean la forma en la que va a cruzar el auto. Ahí sale cruzado el auto, 10.99, impresionante. Impresionante lo de Jalisciense. Ahora aparece también Márquez, se mete a la pelea Shimano. Carlos González, todo mundo está de pie. ¡Impresionante! ¿Qué se esperaban, amigos, ¿Qué se esperaban? Nada más que lo mejor de lo mejor. Y espérense a la clase 1, Espérense, porque esto sí que está caliente. Carlos Castilla en la primera posición, número 10-25. ¡Hay autos de veras! ¡Híjole, qué bárbaro! ¡Qué chulada de carros! Pegaditos, todos pegaditos, pegaditos. Unos pilotos. De veras, carros, tecnología de lo más alto, carros ya de veras, tecnología de lo mejor. En la clase 10, ya dejado vacante Miguel Olmos en el campeonato, y que ahora Carlos Castilla, que batalló en la temporada 2016 para poder tener un auto competitivo, ahora en este auto que levantó la mano el zacatecano, ahora el sinaloense quiere emular la situación y consagrar la categoría para su antojo. Se cruza ahí, ahora vamos a ver qué piensa Huitrón en el brinco. Va también a cruzar el auto, lo hace más lento el auto, 10.25. La pelea está entre Huitrón. El auto de Carlos Castilla. Este que viene acá cruzando el auto es el auto 10.29. De Salvador de Loera. Olmos está en la cuarta posición, metiendo la segunda para empujar con todo hacia adelante. Acá García también peleando la posición. El auto de Calizales, Saúl Sánchez, de Guatabano, Sonora, presentes.
nuevo XTR Pro blinda tu motor por 15.000 kilómetros. Tecnología pura, nueva fórmula antidesgaste, Cuba 3G y tu copiloto. Sale nuevamente la primera posición, se empieza a acercar, vea la forma en la que el jalisciense ya empieza a trabajar sobre el auto de Carlos. Así es que les digo, ven para la gente del autódromo, pero en la imaginaria de la internet se la platico, se la narro. Se va por la parte de afuera, vamos a ver si le enseña el auto. Va a ser complicado sobre Carlitos Castilla. Ahora por la parte de afuera. Quintrón también quiere se equivoque del cambio de la velocidad. Tenemos nuevo líder. ¡Wow! Humberto Quintrón no se deja. Humberto Quintrón está robándole la primera posición. ¿Quién ustedes va a creer que va a ganar? ¿El de Culiacán o el otro piloto? Impresionante el duelo por la primera posición. No habíamos visto un duelo tan impresionante. Hay duelos por toda la pista. En la primera posición, en la segunda posición, en la tercera posición. Hay grandes duelos. Hay acción en toda la pista. Esto sí es off-road, señores. Allá, entonces ya vio comprometida la primera posición el auto del sinaloense Carlos Castilla. ¡Ay, ahí se los dije! ¡Se los había anticipado! La clase 10, Carlos, siempre nos regala algo. ¡Se vuelca, Shimano! ¡Es la última, 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 última vuelta! Señoras y señores, preparados para recibirla de cuadros. Acá viene cerrando la leyenda viviente Miguel Olmos, la tercera posición, una gran contienda la que acabamos de vivir. Es la clase 10 y preparados. Nadie se me mueve, viene la clase estelar, viene la reina, viene la 1. De las manos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¡Verde, verde, 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 verde! Se pone la piel finita, los sentimientos a flor de piel. La categoría estelar, la clase reina, la clase 1. Y empiezan los contactos saliendo de la primera rampa. Carlos González, este es el espectáculo que nos regala el Gran Cross Schumacher. ¡Estoy en México! ¡Llegó el momento esperado! ¡Uy! ¡Impresionante la volcadura de Carlos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Bloques en la pista! ¡No hay espacio donde cruzar! ¿Por dónde van a pasar los pilotos, Iván? ¡No hay lugar! ¡Tiene que pararse esto! ¡Tiene que detenerse! Vamos a esperar qué es lo que sucede. La carrera continúa en bandera verde. Sale maltrecho Miguel con la suspensión destrozada. ¡Impresionante la parte delantera! Vamos a esperar que determine la dirección de carrera.